Vale, Virginia, pues lo primero sería, si nos puede hacer una pequeña presentación, nos cuenta brevemente quién eres. Bueno, pues yo soy Virginia Pérez Alonso, soy la directora adjunta de 20Minutos.es, soy periodista y, y trabajo como periodista desde hace muchos años, desde el año 93 más o menos. Muy bien. La primera pregunta es como la pregunta. ¿Qué es lo que es el llamado Movimiento 15M? Bueno, pues el Movimiento 15M, definirlo así por las bravas es eh, un poco complicado, ¿no? Pero yo diría que es el, el hartazgo de, de buena parte de la sociedad. ¿no? En buena parte provocado por, por la crisis, pero no solo por la crisis, eh, sino más bien por, por la actitud de, de los políticos, de nuestros políticos, de cómo están gestionando lo que nos afecta a todos. Y ha sido el, el basta de, de buena parte de la gente, ¿no? de los ciudadanos. Muy bien. Um, te voy a hacer una pregunta un poco extraña. Es um, en caso, yo no sé si tú de cierta forma sientes que perteneces o no al 15M o tienes cierta simpatía, pero a mí me gustaría preguntarte cómo llegaste al 15M. Y te voy a contar mi caso para ejemplificar. En mi caso fue, yo tenía cierto interés por la propiedad intelectual. Empezó el tema de la ley Sinde Yo participé activamente, o sea, activismo anti ley Sinde Después salió No Les Botes, que me interesó como movimiento. De ahí llega Democracia Real. Ya aparecí por la Mani de Juguetos sin Futuro. Y después el 15M y aparecí y me encontré con la campada. Uh -huh. En tu caso. ¿Cómo llegaste ahí? ¿O fue simplemente una cuestión profesional que cierto día estabas convocada? O cómo... Pues fue muy similar a, a lo que me estás contando tú de tu propia experiencia. Eh, yo fui una de las de las redactoras del manifiesto contra la ley sinde. Estuve en la famosa reunión aquella con la ministra en el Ministerio de Cultura, estuve en las reuniones en muchas de ellas, no en todas, que se mantuvieron con distintos políticos en las que bueno, varias de las personas que, que hicimos ese manifiesto intentamos explicar qué era Internet y por qué la ley Sinde eh, no podía tener salida. <coughs> Y, y bueno pues es básicamente lo que has contado tú no a partir de ahí eh, surgió el movimiento no les votes yo lo seguí desde fuera pero lo seguí con, con bastante atención y, y digamos que luego se produjo una mezcla entre lo profesional y lo y lo personal no eh, la situación de hartazgo que se ha manifestado en un colectivo bastante grande eh, a título personal, yo la llevaba padeciendo ya desde hacía mucho tiempo, ¿no? ni, ni estoy muy de acuerdo en cómo se ha estado gestionando la crisis, ni, ni participo de la actitud de muchos de nuestros políticos, y ahora te estoy hablando más a título personal, no como, no como directora de la Junta de 20 Minutos, punto es, y, y bueno, todo esto pues me hizo empezar a seguir a, a, a determinadas eh, intelectuales, eh, filósofos y demás, o a seguirlos más, o con más intensidad, no a SISEC, sobre todo, ¿no? eh, a Krugman, en fin, bueno, los que ya todos conocemos. ¿no? Y, y entonces eh, ahí empezó a mezclarse un poco lo personal con lo profesional. ¿no? Cuando empezaron a convocarse las manifestaciones de Juventud Sin Futuro, eh, a mí me pareció. Pues de alguna forma un halo de esperanza, ¿no? Porque siempre se había hablado de que la sociedad española estaba adormecida, ¿no? De que los jóvenes, la generación, la famosa generación mini, eh, que es un espanto, ¿no? Llamar así a una generación eh, estaba dormida, ¿no? no había nada que los moviera a hacer absolutamente nada, y de repente empiezan a surgir el movimiento eh, Juventud sin Futuro. Yo recuerdo que en la redacción dije, por favor, vamos a seguir esto al milímetro, eh, vamos a ver a dónde llega, ¿no? No sabíamos realmente si iba a tener un desarrollo o no, pero sí que me parecía muy relevante eh, estar desde el principio, si es que había un despertar real de, de los universitarios, de la gente más joven, eh, como medio, me parecía fundamental estar allí y contarlo. ¿no? Entonces lo seguimos muy desde, desde el principio, desde que empezaron a convocar las manifestaciones y eso nos fue llevando al 15M, a la convocatoria del 15M, a la creación de Democracia Real ya. Y demás, ¿no? El propio día 15M, bueno, nosotros llevábamos una semana, toda la semana anterior, en minutos.es, hablando ya del 15M, de la convocatoria, eh, recordando un poco de dónde venía todo esto, ¿no? Intentando poner en contexto eh, cuál había sido el origen de la convocatoria de la manifestación. Y puesto que no sabíamos muy bien, eh, bueno, no sabíamos si iba a ser una manifestación más o no. Eh, en este caso decidí ir yo, yo iba a ir a título personal, eh, pero preferí no involucrar a nadie en la redacción y decir: bueno, yo voy, y si pasa algo, pues lo, lo contamos, yo os lo cuento y ya está. ¿no? Y bueno, pues para mi sorpresa, la verdad, porque yo no esperaba que, que fuera tan multitudinaria como, como realmente fue, y yo de hecho eh, pas había pasado el día en el retiro y me planteé allí con mis dos hijos pequeños, y, y, y bueno, casi los dejo solos allí para hacer fotos y demás porque me pareció impresionante, ¿no? Pues ahí vi que, que la cosa tenía una magnitud eh, mayor de lo que nosotros habíamos esperado. ¿no? Y fue cuando lo hablé con Arsenio, eh, le di un poco cuenta de lo que yo estaba viendo y de lo que estaba viviendo, y, y decidimos apostar un poco a lo grande, tanto en 20 minutos como en 20 minutos.es, por, 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 por aquel hecho, vamos, por, por la manifestación. Después entraremos en detalle con temas de prensa. Es más, para seguir con la parte general. En, en Acampada Sol y también en otras acampadas, en otras ciudades, un, nos pasamos un tiempo hablando del famoso consenso de mínimos. ¿no? Entonces yo quería preguntarte que independientemente de que seas o no seas del 15M o simpatices, ¿no? ¿cuáles serían tus peticiones? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te gustaría que cambiara en esta sociedad? Bueno, a mí me parece impresentable que la palabra de los políticos no tenga absolutamente ningún valor. Eso para empezar, ¿no? Y, y creo que es eh, absolutamente relevante que eso cambie y que cambie de forma inmediata. Eh, no puede ser que los ciudadanos votemos cada cuatro años y que lo que votemos no, tenga, no valga absolutamente para nada, porque luego llegue el gobierno que, que llegue, eh, va a hacer lo que quiera, estuviera o no en su programa electoral. Eh, eso me parece inconcebible. O sea, si hay un programa electoral y uno no lo va a cumplir tendrá que preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿no? Entonces, eh, sí que participo de alguna forma de, de una de las ideas que promovía el y que promueve el 15M, que es de aumentar, bueno, crear una democracia participativa, no, no solo representativa. ¿no? Eh, luego está el tema de la ley electoral que a mí me parece fundamental también cambiarla, eh, dar más opciones, eh, abrirla a otros partidos políticos y que no se centre solo en el, en el bipartidismo que tenemos ahora mismo. ¿no? Y luego hay otro asunto que me parece muy relevante también y, y que además cada vez va peor y desde el 15M ha empeorado, que es la separación de, de poderes. Eh, Supongo que, que estaréis todos al tanto de que en la última sesión del, del Parlamento, antes de, de disolverlo para la convocatoria de elecciones, eh, se aprobó casi de rondón y una vez más con nocturnidad casi alevosía. Eh, bueno, una transaccional a una, a una ley que lo que hace es diluir directamente la separación entre el poder eh, legislativo y el poder judicial. Es decir, los jueces, fiscales, secretarios judiciales pueden pasar a, a ser políticos, eh, ya no con excedencia como era antes, sino en servicios especiales, lo cual les permite eh, mantener la antigüedad. Eh, cuando vuelven a la carrera judicial, y bueno, en fin, una serie de cosas más que están publicadas, pero que a todos los efectos supone la supresión de la separación entre el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Y eso es gravísimo, es gravísimo, ¿no? Y, y yo, vamos, eh, sí que soy muy partidaria de separar muy bien los poderes y que cada cual sepa dónde está, ¿no? Hay muchas más cosas, eh, pero en fin, tampoco nos vamos a enrollar, ¿no? Sí, no, a las que has dicho, además, yo creo que. Eh, formaban parte de ese consenso que nunca llegamos a consensuar, pero estaban en, estaban en él. ¿no? Había otras como la corrupción, o sea, expulsar la corrupción de la vida pública y unas cosas. ¿no? De todas estas cosas, ¿cuál te parecería a ti la más urgente? ¿Qué es lo que crees que habría que hacer? ¿Qué, qué es lo más grave? ¿Qué es lo, ¿por, qué, ¿Por dónde hay que empezar? Yo creo que hay que empezar por la democracia participativa. Probablemente sea lo más difícil de, de conseguir, pero me parece fundamental, ¿no? porque eh, bueno, el, el Parlamento debería ser un órgano de control a todos los, los efectos de quien gobierna, de, por parte de la oposición y demás. ¿no? Pero, pero ya hemos visto que muchas veces, en lugar de ser ese órgano de control, es un órgano de connivencia entre la clase política y la ciudadanía se queda completamente al margen. ¿no? A mí me parece prioritario esa, esa parte. Muy bien. Eh, ¿Tú qué crees que, que ha hecho mal el 15M? ¿Qué, qué errores ha cometido el movimiento? Bueno. A ver, todos cometemos errores, y el 15M, por supuesto, también, ¿no? Eh, a ver, es lógico, es un movimiento completamente espontáneo, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo en los primeros días ver la capacidad de organización que había. A mí me dejó anonadada. Yo nunca había visto una cosa así, ¿no? Errores, pues muchos, ¿no? Pero bueno, me parecen eh, subsanables. Eh, por ejemplo, te voy a decir, no solo por mi boca, sino un poco por lo que he recibido de la gente que toma a mi alrededor. ¿no? Eh, problemas eh, de comunicación con los medios, las críticas que hacían a los medios y demás, ¿no? que me parecen respetables ¿eh? y las entiendo. Y, y creo que hay razones más que fundadas para criticar a los medios de comunicación en general. ¿no? Pero claro, todos nos sentimos dolidos en nuestra parcelita, ¿no? cuando, cuando tú no te sientes en ese grupo ¿no? tan, tan homogéneo que no lo es al final. Eh, ha habido problemas yo al menos yo no los he encontrado, ¿eh? también, también es cierto. Pero pero no los he encontrado porque tampoco iba con mi cartel de periodista. Es decir, yo me iba moviendo por allí, iba preguntando a la gente, me iba enterando y me iba diciendo, atención, eh, yo soy periodista, cuéntame. No, o sea, iba como una persona más de las que estaban allí, ¿no? Y yo no me he encontrado problemas, pero sí que sé que compañeros míos que lo han estado cubriendo, eh, pues no han tenido fácil acceso a determinadas asambleas, o, o había un caos en, en la comisión de comunicación cuando estaba al principio y entonces unos portavoces te decían una cosa y a los dos minutos otro portavoz te decía la contraria. Eh, no había una interlocución directa, con lo cual eso complicaba muchísimo la transmisión de un mensaje si es que se quería transmitir algún mensaje. Eh, luego, en fin, tampoco podíamos estar todos allí las 24 horas del día. Entonces, parecía que tenías que estar las 24 horas del día para enterarte realmente de lo que allí estaba pasando, ¿no? Y eso es enormemente complicado para cualquier periodista y para cualquier medio de comunicación. ¿no? Luego, a, a título particular, a mí se me han hecho muy tediosas muchas asambleas. Eh, supongo que, bueno, que es inevitable de alguna forma. Pero bueno, es inevitable desde el momento en el que todo el mundo queremos ser protagonistas y, queremos, eh, y tenemos nuestro ego y lo queremos lucir, ¿no? Pero claro, yo he habido asambleas, bueno, tú has estado en ellas también, ¿no? En las que hemos estado cuatro horas sentados en el suelo, que yo pensaba que me tenía que venir a recoger una UV móvil porque creía que no me iba a poder levantar de ahí ya nunca más, o sea, y que mis posaderas iban a quedar fijadas en el suelo de la Puerta del Sol y que aquello no se acababa nunca y que no, no se llegaba casi a ninguna conclusión, ¿no? Yo destacaría probablemente esas dos cosas, ¿no? Luego, eh, hay otra parte que a mí particularmente me, me molestó, lo he hablado con gente del 15M y, y me han puesto verde, pero es la realidad, ¿no? Eh, hay una parte de... no sé si llamarlo frivolidad, a lo mejor no es la palabra, ¿no? Eh, recuerdo esta comisión, no me acuerdo ahora mismo de cómo se llama de espiritualidad, puede ser, o algo así de... Eh, en fin a mí me parecía que era algo muy serio todo lo que estaba ocurriendo en la puerta del sol y, y, y me parecía muy serio y me lo sigue pareciendo que la gente al fin salga a la calle y ponga de manifiesto que está hasta el moño de un montón de cosas. no. entonces eh, todas estas performances eh, adornos y demás a mí particularmente me estorban y le quita en mi opinión credibilidad al, al conjunto, ¿no? Es una opinión particular, pero a mí en particular pues me frenaba mucho, o sea, cada vez que decíamos, bueno, y tal, y hoy tenemos un acto de la Comisión de Espiritualidad, yo ese día no iba, o en ese rato no iba, porque prefería no verlo, ¿no? Y ya por terminar con esta parte, eh, ha habido algunas comisiones un poco extrañas, o sea, yo he, estado, yo he intentado ir a muchas asambleas de, de, mucha, de varias comisiones y así como algunas me han parecido espectaculares. En concreto, las de economía, sobre todo a corto plazo, me han parecido impresionantes. Los grupos de trabajo, todo lo que se hablaba, la paciencia con la que han trabajado y demás, ha habido otras que me parecían delirantes. Son los riesgos que tiene, que todo el mundo participe, que tal, cada cual da su opinión, pero, en fin, me ha faltado un poco de, de, de coherencia a veces, ¿no? Entre unas cosas y otras. Desde el día 15, me gustaría que me contaras... Eh, ¿Qué es lo mejor que has vivido y lo peor? Y esto quizá a nivel de experiencias personales, ¿no? Pues mira, para mí lo mejor fueron los primeros días, eh, las dos primeras semanas, probablemente, ¿no? Porque era una sensación un poco de, de que venían los Reyes Magos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo me iba allí después de trabajar, después de estar 12 horas en el periódico, y me iba por la noche. Había gente del periódico que lo estaba cubriendo, entonces iba también a ver cómo iban ellos, qué estaban haciendo, y a ver un poco el ambiente y qué pasaba. ¿no? Y, y cada día que iba a las 10 de la noche, la Puerta del Sol era distinta. Entonces era eh, una cosa impresionante. ¿no? Y luego, pues eso, cómo se iba organizando poco a poco todo, toda esa ciudad, porque era una mini ciudad, en torno a las comisiones y demás. ¿no? Y ver cómo, cómo de forma espontánea eh, iban surgiendo una serie de reuniones. Yo creo que lo que más me ha gustado de todo ha sido que se hablara, cómo se hablaba de política. O sea, cómo la política, pero no la política eh, en la concepción eh, en, la, en la que nos referimos a ella habitualmente, ¿no? sino más en el, en el concepto griego, digamos, ¿no? la política del ciudadano, o sea, de la calle, ¿no? cómo eso estaba a pie de calle. Ibas en el metro y vas oyendo a la gente hablar del 15M, de la puerta del sol, con un respeto. Eh, con unas ganas de cambiar las cosas, ¿no? Eh, yo me acuerdo que comentaba, Jolín, es que me han pisado y me han pedido perdón, cosa que en Madrid, los que vivimos en Madrid, sabemos que Madrid es una ciudad relativamente hostil, ¿no? Y entonces allí, cuando estabas allí, pues eso, un empujón, un cualquier cosa, siempre había un buen gesto, un, una palabra amable y demás, ¿no? Y sobre todo eso, el bajar la política a la calle, ¿no? A la plaza, el que la gente se reuniera para hablar de las cosas que importan, ¿no? Eso es lo que más me ha gustado. Lo que menos no lo he vivido no lo he vivido porque estaba fuera de Madrid, que fue en el mes de agosto, eh, tú sí que estabas, fue un mes eh, muy intenso, eh, en el que hubo varias manifestaciones, cargó la policía y demás. ¿no? Eh, no me ha gustado por no haber estado, porque me hubiera gustado poder contarlo también. No me gustó por, por lo que pasó. Y, y luego me da un poco de pena cómo se ha ido diluyendo eh, a lo largo del tiempo, desde el mes de mayo, de alguna forma esa convivencia en la calle, digamos. ¿no? Eh, yo en concreto, al principio sí que empecé a ir a las asambleas de barrio, sobre todo por ver un poco qué se estaba contando, cómo, cómo funcionaba aquello. Se me hacían eternas. Yo tampoco puedo estar todos los sábados por las mañanas cuatro horas o cinco horas en una asamblea así. ¿no? Y, y al final... Eh, probablemente por desidia mía también he dejado de saber qué es lo que se está hablando en este tipo de, de asambleas. ¿no? Eh, supongo que siguen adelante, supongo que se siguen haciendo cosas, ¿no? pero yo tengo la sensación de estar recibiendo menos información. ¿no? El movimiento sigue vivo, porque lo hemos visto el, el 15 de octubre. ¿no? Eh, pero tengo dudas o sea, de, de si esos bandazos, digamos, ¿no? o sea, esos... Eh, Sí, bueno, el 15 de euros es una, re, una reafirmación del movimiento, ¿no? Eh, pero ¿y qué más? O sea, ¿qué viene después, no? ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que se va a hacer? Eh, ¿qué, ¿Qué hay detrás, ¿no? ¿En qué se está? No lo sé. Sea, a mí me falta un poco de, de información y de consistencia por ese lado. Muy bien. Y ahora te pediría que, eh, si has vivido algún momento que fuera especialmente emocionante, te pediría que me lo contaras, pero que me lo narraras, ¿no? O sea, uh -huh. que me que te pares en detalle, ¿no? que me cuentes qué sentiste, qué es lo que viste. Entonces te pediría que identificaras un momento emocionante que hayas vivido tú y por favor no lo cuentes así durante un minuto o algo así. Bueno, pues eh, yo creo que uno de los momentos más emocionantes, no sabría decirte la fecha exactamente, ¿no? pero bueno, hay dos, ¿puedo contarte dos? Claro. <laughs> eh, uno fue el primer grito mudo que hubo en la, en la puerta del sol. No recuerdo qué día fue, fue uno de esos días que la Junta Electoral Central dijo que no se podía ir y fue todo el mundo. Y, y yo estaba haciendo fotos y tuiteando como siempre. Y entonces en el momento en el que todo el mundo levantó las manos, yo estaba tuiteando. ¿no? Y entonces de, rep de repente levanté la mirada y vi todas las manos levantadas, ¿no? con un silencio abrumador. Y la verdad es que me pareció impresionante, ¿no? O sea, tengo una foto tomada, no es una gran foto, porque dan fotos hechas con el teléfono y a toda pastilla, pero es una de las fotos que guardo con, con más cariño, ¿no? Eh, y te iba a contar otro, pero se me ha ido el santo al cielo. Eh, ah, sí, 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 sí. Otro que es emocionante, también es divertido, ¿no? Además, desde el punto de vista, a lo mejor, periodístico, eh, que fue el día que se levantaba la, la campada del sol, el domingo que se, que se levantaba la campada ¿no? Entonces, bueno, pues coincidí allí con, con un montón de, de periodistas que nos hemos conocido allí, porque antes no nos conocíamos, pues Carmela Ríos, eh, Juan Luis Sánchez y demás, ¿no? Y entonces, bueno, había un poco de, de follón, ¿no? O sea, había gente, pero tampoco había mucha gente, y de repente alguien cogió un megáfono y dijo que, que se iban de manifestación por, eh, a no sé dónde, al Senado, no, sé, no me acuerdo, que por la Gran Vía, que iban a salir de manifestación por la Gran Vía, ¿no? Creo recordar que fue algo así, ¿no? Y me acuerdo que tenía al lado a Juanlu Sánchez, de Periodismo Humano, y le dije, ¿qué ha dicho? ¿Ha dicho que van a hacer una manifestación? Yo creo que no, yo creo que esto no se ha acordado en la Asamblea, o sea, esto, yo creo que no. Y según estaba hablando con él, vi una masa subir por la calle, creo que era Montera, que le dejé a Juanlu con la palabra en la boca, y salí corriendo para adelantarme y ponerme en cabeza de, de la manifestación, ¿no? Y entonces fue... La verdad es que fue bastante impresionante, ¿no? Porque de repente se cortó la gran vía, la gente empezó a andar por la gran vía, llegaron al Palacio de Cibeles hasta que finalmente se llegó a Tocha, la, bueno, a la, a la glorieta del embajador Carlos V, creo que se llama, ¿no? no recuerdo ahora cómo se llama, ¿no? Y me acuerdo que en algún momento de esos me encontré con Juan Luis y me dijo, pero tú... ¡Capulla! <laughs> Has desaparecido de repente y sí que había manifestación, ¿no? Y me acuerdo que aquel día sí que lo recuerdo como muy emocionante, ¿no? Porque no sabíamos, no sabíamos muy bien a dónde iban, yo me quedé sin batería en el teléfono, me tuvieron que venir a dejar otro teléfono, y luego finalmente no pasó nada, o sea, se pues, pues marchó la gente y ya está, ¿no? Pero me pareció, bueno, un icono también del 15M, ¿no? Esa espontaneidad. Sí, además fue quizá el precursor de lo que pasó durante el mes de agosto, ¿no? Que sí. Con el cierre del sol, una serie de acciones de ese tipo mm. que fueron, no sé, divertidas por supuesto, pero también más cosas. Mira, eh... voy a parar un momento a cambiar la cinta. Vale. Eh, me gustaría entonces hablar ahora un poco eh, de medios, ¿no? Eh, me gustaría, por favor, que me contaras al principio, ¿a ti qué te parece en general? ¿Cómo ha sido la cobertura del 15M por parte de los medios? Me pones en un compromiso. Me pones en un compromiso. Eh, a mí me ha parecido bastante lamentable, la verdad. Eh, a ver, yo creo que, que seamos del bando que, sea, que seamos, que lamentablemente los medios, muchos medios, se están poniendo de manifiesto que son de un bando o de otro, que eso es lo más triste de todo, ¿no? Porque aunque sea una realidad, hombre, deberíamos intentar mantener de alguna forma eh, las formas, de, bueno, sí, las formas, ¿no? Eh, bueno, me pareció que no lo vieron venir, que, que les vino grande, que no entendieron nada de, de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y que finalmente algunos de esos se terminaron subiendo al carro de la cordura, digamos, y, y bueno, pues pues analizándolo como un movimiento social que es lo que es. Estés a favor o no lo estés, no deja de ser un movimiento social que tiene una influencia en el resto de países europeos y en Estados Unidos, y ha nacido aquí, en España, eh, y otros, lamentablemente, bueno, pues han seguido en sus 13, eh, manipulando y publicando muchas mentiras. ¿no? Porque bueno, puedes estar de acuerdo con el, con el movimiento o puedes no estarlo, pero el que ha estado allí y el que lo ha visto sabe cuál es la realidad, ¿no? y la realidad la podemos ver distorsionada unos un poco más, un poco menos. pero es la que está. entonces, eh, en fin, cuando uno está contando mentiras una detrás de otra, pues, pues, es evidente que están mintiendo. <laughs> para el resto, para los que lo estamos viendo, es evidente. no. entonces, bueno, a mí me ha parecido muy triste y, y tampoco me ha sorprendido especialmente eh, porque, bueno, ya, ya sé un poco lo que, lo que tenemos ¿no? y, y, y cómo funcionamos pero sí que me ha hecho avergonzarme de, de mi profesión en, en algunos momentos. ¿no? no es la única cosa con la que me he avergonzado de mi profesión, el, como el tratamiento del 15M. Eh, afortunadamente, yo trabajo en un medio de comunicación que puede decir con total... Tranquilidad y libertad, que es un medio independiente. Nosotros pertenecemos a un grupo noruego eh, que no tiene ninguna cercanía con el poder aquí en España y no tiene ningún afán eh, de notoriedad en ese sentido. Con lo cual, nosotros podemos publicar la información que consideremos relevante sin eh, que venga un político u otro a decirnos, oye, muy mal o muy bien. Y así lo hemos hecho, ¿no? Y, y eso yo entiendo también que en estos tiempos es un lujo eh, poder trabajar así, ¿no? Eh, para mí ha sido enormemente tranquilizador eh, poder contar todo esto desde 20 minutos y desde 20minutos.es eh, porque, bueno, hemos podido contar lo que creíamos que estaba pasando, ¿no? Y creo que, que acertamos desde el primer momento, que el enfoque que le dimos fue el correcto. Intentamos hacer mucha divulgación... Eh, Sí, contar las cosas de una forma muy práctica. Como coincidía justo todo el arranque del movimiento con la previa de las elecciones autonómicas, eh, hicimos mucha didáctica, digamos, en los dos sentidos, o sea, en la parte de elecciones y en la parte 15M, intentando poner todo en contexto ¿no? y ver por qué estaba pasando todo eso. Y, y bueno, pues a algunos les ha gustado mucho, otros nos han criticado mucho, pero es lo que tiene. ¿no? Sí, para mí, eh, yo puedo decir, eh, no sé cómo decirlo. Eh... Es verdad que para mí 20 minutos ha sido un medio de referencia durante el 15M, ¿no? En el sentido que yo me lo he tomado muy, de una forma muy intensa y yo estaba allí, pero yo leía que 20 minutos estaba allí, ¿no? Y eso es muy interesante. Además, he conocido, te he conocido a ti y he conocido a Marta, y a Mire, o sea, gente de tu plantilla, ¿no? Que estaban allí siempre, ¿no? ¿Cómo, cómo planteasteis la.? O... No, a ver, me gustaría saber, ¿en qué, en qué momento.? ¿Te diste cuenta de la importancia o disteis cuenta de, relación de la importancia que tenía eso y montasteis un dispositivo especial? Que yo entiendo que lo montaste en el sentido que siempre había alguien. O sea, no fue una cobertura un tanto sí, intensa. Por a ver, esto fue tan espontáneo como el propio 15M, porque surgió así, ¿no? A ver, el día 15, eh, ya te digo que estaba yo en la manifestación, yo vi la magnitud de aquello y, bueno, pues, inmediatamente ya lo veníamos cubriendo un poco la previa incluso a lo grande, ¿no? Pensando que sí que podía ser algo importante, ¿no? Eh, a partir de ahí, bueno, llegó el, el, el lunes. Supimos que había gente que había, se había quedado por la noche, un grupito pequeño, el día 16. Y entonces, ese mismo día, pues ya determinamos que alguien fuera a pasar la noche a la puerta del sol eh, y ver un poco qué pasaba, ¿no? y, y lo que pasó fue que hubo un desalojo policial. Con lo cual, cuando hubo el desalojo, pues yo creo que éramos el único medio que estábamos allí, por lo menos el único que lo conseguimos contar en, en directo, ¿no? Eh, a partir de ahí, eh, o sea, cuando se produce el desalojo, viene todo en cascada, o sea, porque de repente pues va un montón de gente, eh, con lo cual pues tuvimos que ir improvisando un poco sobre la marcha, entre otras cosas porque 20 minutos es un medio relativamente pequeño eh, en cuanto a número de, de periodistas si lo comparas eh, con los grandes medios. ¿no? Eh, no tenemos para nada la cantidad de recursos que tienen ellos, con lo cual eh, era bastante más complicado. Y lo que hicimos bueno pues fue empezar a organizar turnos, no casi de, de guardia. No cubríamos las 24 horas, pero sí que intentábamos tener cubierto el mayor espectro posible de tiempo, ¿no? sobre todo en previsión de si ocurría algo o no. Y cuando eh, se preveía que hubiera algo mayor, como por ejemplo cuando prohibía la Junta Electoral Central, ¿qué tal? Pues mandábamos a más personas, dos, tres personas, las que pudiéramos, Pero, ¿no? yo muchas veces he ido de apoyo informativo a la gente que estaba allí, ¿no?, eh, porque no dábamos abasto, es que no dábamos abasto, no y, y no podía destinar a más gente, porque ya te digo que es una redacción relativamente pequeña, ¿no? Pero, digamos, fue eso, improvisando un poco y, y sabiendo que podían ocurrir cosas y decidiendo en cada momento, oye, pues va Marta o va Miren o va otra persona y, y pegándonos una buena paliza, porque durante mucho tiempo ha sido trabajar eh, día, noche, fines de semana, festivos y lo que tocara. ¿no? ¿Y cómo ha sido la experiencia? O sea, vosotros sois periodistas, estáis allí trabajando de este grupo de periodistas que hemos mencionado, que puede ser el, 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 tus chicas o eh, Juan o un montón de gente, yo hay mucho que también lo percibo como muy simpatizante del, eh, del 15M. O... Entonces había una mezcla quizás de trabajar, pero también participar, o sorprendente. Para ti, ¿cómo ha sido la cobertura de este, de este evento? ¿Ha sido como cualquier otro gran evento o ha tenido alguna característica Bueno, tajera, en No, absoluto. Sé. O sea, para mí, para mí en absoluto, pero a ver, también porque aquí se mezclan muchos más factores, ¿no? Eh, a ver, yo, yo soy la responsable directora de la Junta de un medio de comunicación, ¿no? Con lo cual a mí no me corresponde estar cubriendo informaciones, no me corresponde, pero me encanta, porque es para lo que yo me he formado y es lo que me gusta hacer, ¿no? También me gusta eh, pensar y dirigir el medio, me entusiasma, pero ser periodista, eso lo lleva a uno en la sangre, ¿no? Entonces ahora tenemos una ventaja con respecto a hace unos años, que es que tenemos una serie de herramientas a nuestra disposición que nos permiten ejercer de periodistas en cualquier circunstancia, ¿no? Y esas herramientas se llaman sobre todo Twitter y teléfono móvil, básicamente, ¿no? Te permite sacar fotos, tomar vídeos, escribir y contar lo que estás viendo, ¿no? Entonces, eh, no ocurren tantas cosas en Madrid a 10 minutos de la puerta de mi casa eh, con tanta frecuencia como para que yo pueda ir, a acercarme y dedicarme a contar algo que me impresione por lo que sea. ¿no? En este caso ocurrió. Y se dio la circunstancia de que yo vivo relativamente cerca, me podía escapar algún rato y podía estar viendo un poco lo que, lo que pasaba y demás. ¿no? Con lo cual, yo lo he vivido todo con una mezcla, eh, digamos, de, de emoción y de responsabilidad. Porque. Más allá de, de lo involucrada o no que me haya podido sentir en determinados momentos con, con el 15M, que ha habido momentos en los que me he sentido más y momentos en los que me he sentido menos y momentos en los que me he sentido nada involucrada, eh, de repente me di cuenta de que había mucha gente esperando lo que yo contaba a través de Twitter, cuando yo ni siquiera tenía claro eh, para quién estaba contando lo que yo estaba contando. O sea, no, no tenía muy claro si lo estaba haciendo para mi medio. Yo sabía que mi medio lo iba a utilizar, ¿no? Eh, eh, sabía que había una serie de personas eh, esperando que yo cubriera una asamblea o, o explicara qué es lo que estaba viendo. A mí eso me, me supuso una carga, casi te diría, de responsabilidad mm, terrible. O sea, cuando acabó un poco toda la vorágine 15M, yo me encontraba con mi Twitter y no sabía qué hacer. Porque decía, bueno, ¿y yo ahora cómo voy a tuitear las cosas que tuiteaba antes? ¿No? A toda esta gente le va a importar, no le va a importar, ¿no? Y, y todavía sigo un poco encontrándome, en, en intentando encontrarme en ese, ese punto medio, ¿no? De decir, bueno, ¿qué cuento, que no cuento? Eh, porque yo he intentado limitarme a contar lo que veía. He intentado hacer las menos valoraciones posibles, las he hecho. Creo que es inevitable y que Twitter además es un medio para hacerlas, ¿no? Eh, pero de verdad que he intentado contar lo que estaba viendo pero claro yo por mi puesto también tengo que hacer valoraciones tengo que hacer un análisis no y, y la verdad es que bueno pues pues lo he vivido con muchas dudas sobre el aspecto más profesional no con sí, muchas dudas. yo creo que también eh, la, la la historia esta nos ha pillado en un proceso de alfabetización de Twitter que no sabemos bien cómo es ni cómo funciona no y bueno hemos estado aprendiendo mucho no Entonces hemos empezado todos a usarlo mucho y sí. Twitter ha ido creciendo junto con el 15 de cierta forma por lo menos para mí sí hombre a ver, a mí Twitter me encanta desde que lo conozco, o sea, fue casi un amor a primera vista, ¿no? Eh, pero cuando realmente le vi el, el potencial fue cuando empezó todas las revueltas en Egipto, ¿no? O sea, que, que fue, yo me, me acuerdo que me pasó el primer fin de semana encerrada solo leyendo tweets, o sea, me parecía una cosa espectacular, ¿no? Poder estar viviendo a través de las voces de la gente que estaba allí, algo tan relevante para, para el mundo o sea, y para la historia. ¿no? Me, me pareció una cosa impresionante. ¿no? Luego con el 15M, eh, digamos que sea, eh, no lo ves desde fuera, ¿no? como ves lo de Egipto. Ya estás metido dentro y entonces es mucho más difícil hacer un análisis desde fuera de, de todo lo que está ocurriendo. ¿no? Pero, pero es cierto que hemos estado aprendiendo con ello y luego eh, ha habido cosas que a mí particularmente me han emocionado y me han encantado. ¿no? Hablabas de otros periodistas que lo han estado cubriendo. Yo, como te decía, a muchos de ellos los he conocido en La Puerta del Sol y los he conocido a través de sus tweets y demás. ¿no? Y ha habido algo que a mí me ha gustado mucho y ha sido: eh, bueno, muchos de esos periodistas no lo estaban cubriendo para sus medios, o sea, lo cubrían casi a título particular. ¿no? Eh, <coughs> pero sin conocernos, sin habernos visto prácticamente las caras, ¿no? y solo a base de seguirnos los unos a los otros y de ver lo que contábamos los unos y los otros, había una especie de confianza ciega de los unos en los otros. ¿no? Y tú lo sabes, que estábamos haciendo cubriendo una asamblea eh, por Twitter y a lo mejor yo me, se marchaba Juan Lu o quien fuera y decía este Rubén eh, de la sexta, eh, o decía Juan Lu, oye, os dejo con Rubén, con Virginia y con Fanetín, que os lo están contando ¿tán? ¿no? O sea, de repente... Caía la competencia, esa competencia que siempre ha existido entre, entre los periodistas y entre los medios de comunicación, y había una especie de comunión entre todos, ¿no? De, bueno, lo que importa es contar lo que está pasando aquí, ¿qué más da quien te lo cuente? O sea, ellos te lo van a contar exactamente igual de bien que te lo estoy contando yo, ¿no? ¿Por qué no? A mí eso me ha parecido, de verdad, me ha parecido muy emocionante, ¿no? Y, y luego alguna vez lo hemos hablado entre algunos de los que nos hemos seguido viendo, ¿no? Y, y bueno, yo es la primera vez, al menos, que vivo una cosa así. ¿no? Sí, yo como no periodista lo percibo igual y era súper sorprendente el ver eso porque Además, nos veíamos todos en la asamblea, en las esquinas, y yo me voy y te quedas tú. Y era, un, era como una especie de. A mí, a mí me parecía que era como ejercer un servicio público. ¿no? Nosotros somos todos periodistas y, claro, tenemos que generar para nuestro medio valor, información y tal. Pero aquí está pasando algo muy importante y esto hay que contarlo. Entonces, la, las 3.000 personas que a mí me siguen cuando yo me vaya, pues yo quiero que sepan que tú sigues contándolo, ¿no? Que lo importante es que se cuente. Aparte de... Sí, y si tú me dices ya, además, que él, digamos, la primera vez que vive una situación así, pues... A yo mí es como la primera periodista, vez que la... ya te digo que me, me sorprendió muchísimo y me, además me encantó participar también como periodista infiltrado allí, o no sé qué es sí. lo que ha sido muy bien. Yo sí, yo es la primera vez que lo vivo, también es cierto que yo no, no cubro informaciones habitualmente y tampoco sé muy bien cómo funciona, ¿no? Pero, vamos, no tengo la percepción ni me cuentan eh, que, esto, que esto sea así, ¿no? Y... Y, y sí, la verdad es que bueno, pues, pues era una gozada, ¿no? Sobre todo era una gozada también saber que tenías unas fuentes fiables de información. O sea, porque cuando yo no podía ir, me fiaba absolutamente de lo que estabais contando, de lo que estaban contando determinadas personas allí. Eh, a mí había gente que me decía, bueno, ¿y cómo te fías, no? Si no los conoces. Digo, porque cuando estamos tuteando todos al mismo tiempo, estamos tuteando lo mismo. Así que no es otra cosa que lo que claro. pasa. Con lo sí. cual, o sea, lo mismo que estoy viendo yo lo están viendo ellos. Entonces aquí no hay ninguna manipulación, no hay ningún intento de tergiversación. ¿no? Me fío, me fío de ellos, claro que me fío de ellos. Estamos diciendo lo mismo, ¿no? te están contando lo que hay. Y la verdad es que eso me, me ha parecido un puntazo de, de todo esto. Sí, para mí también ha sido el descubrir el, el periodista persona. En el sentido que yo, por ejemplo, un periodista como José Eola, que ha llevado todo el tema de Wikileaks en el país y eso, yo me he hartado de um, leer sus artículos, pero yo ni leía que era él. no Cuando yo leo una prensa, una prensa impresa, yo lo cojo, lo leo y no presto atención. ¿no? Pero cuando estoy tuiteando, o cuando estoy leyendo a alguien que tuitea allá, le pongo cara al periodista, sé quién es y establezco una relación con él, que eso entiendo que profesionalmente para vosotros también es valioso. ¿no? O sea, toda esta gente que ha estado trabajando en la plaza, todo el mundo ya sabe quiénes son ellos. Sí, y eso tú. debe tener un valor no sé. O... A ver yo creo que eso tiene el valor de la cercanía, eh, sobre todo con, con mucha gente. ¿no? tú hablabas antes es que esto es como si fuera un servicio público es que realmente la información es un servicio público y el periodismo debería ser un servicio público ¿no? es que la mayoría de las veces, la mayoría de las veces no lo es y es un servicio al ser, bueno, es algo al servicio de ya sabemos quién la mayoría de las veces. ¿no? Pero eh, yo creo que sí que te da mucha cercanía con la gente. Eh, a mí, particularmente, me encanta hablar con, con los lectores de 20minutos.es y escribirme con ellos en Twitter y que me critiquen o me halaguen al medio o me den sus puntos de vista, ¿no? Eh, cuando la gente te conoce personalmente, eh, realmente te aterrizan. O sea, bueno, ven que, que no eres un ente extraño que hace cosas raras y que solo da charlas por ahí y cosas de esas, ¿no? Saben que eres una persona normal, que va en zapatillas de deporte, que se sienta en el suelo, ¿no? Y, y tal. Y eso yo creo que entre nosotros, entre los periodistas, bueno, eso sí que lo tenemos más claro, ¿no? Que todos somos personas, ¿no? Por eso ha habido tantas críticas también al movimiento cuando se personalizaba en las teles, ¿no? La televisión manipulación y demás, ¿no? Eh, bueno, yo lo entiendo o sea, y, y creo que hay una, una base, digamos, para, para hacer esa crítica, pero, pero todos tenemos que entender que detrás de una cámara, detrás de un micrófono y detrás de un ordenador en el que se está escribiendo una noticia en un periódico, hay una persona. Y esa persona es su trabajo no necesariamente representa a su medio de comunicación. De hecho, lo estamos viendo en Twitter, como mucha gente en sus perfiles de Twitter dice, yo trabajo no sé dónde y mis opiniones no representan necesariamente las del medio para el que trabajo. ¿no? Y eso lo te tenemos que hacer un ejercicio todos también de, de entenderlo. Es muy duro para un periodista que está haciendo su trabajo ponerse detrás de una cámara, exponerse en mitad de la puerta del sol eh, y, y que vayan, yo qué sé, 15.000 personas eh, a gritarle. ¿no? Es un poco terrible también. Sí. Vale, vamos a ir acabando. A mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio de imaginación. ¿Tú qué piensas que va a pasar con este movimiento? ¿Cuál piensa que es el futuro del 15M? Pues mira, ojalá tuviera una bola de cristal, pero <laughs> no la tengo. Eh, yo tengo más esperanzas que... Bueno, que, que que certezas, digamos. ¿no? Más confianza que, que certeza. Eh, yo creo que tiene que organizarse. O sea, ya la... la... La improvisación estuvo estupenda al principio, eh, sirvió eh, para, para estrechar lazos y para tender una serie de. Bueno, para, para, para atar digamos, el movimiento al principio, pero ya no puede estar en manos de la, de la improvisación. ¿no? Eh, yo sé que, que la gente del movimiento se niega a hablar de política, o, de, o por lo menos hace, hasta hace un tiempo lo, así lo decían, ¿no? eh, de tener una participación activa en la, en la vida política. Entonces, que la política es mucho más que lo que vemos en el Parlamento. Es que, es que la política está en la calle. Entonces, eh, no nos quedemos con una concepción eh, tan, tan limitada de lo que es la política. Eh, a mí me da igual que haya líderes o que no haya líderes dentro del 15M. A lo mejor no hacen falta líderes, no lo sé. Pero lo que sí que creo es que tiene que haber una organización ¿no? y que tiene que haber gente que se pueda dedicar al 15M en cuerpo y alma. Eh, yo, hay una cosa que sí que he visto en estos meses, y es que he visto a gente que al principio estaba muy involucrada, gente absolutamente válida, con unos conocimientos bestiales, eh, chavales jovencísimos, con un nivelón espectacular, con los que podías hablar de cualquier tema de economía. Bueno, a mí particularmente me daban 18 vueltas en, en muchas cosas. Eh, cuando me los he ido reencontrando a lo largo del tiempo y he ido hablando con ellos, ¿no? Oye, pero ya no estás en esta comisión y tal. Es que no puedo. Es que no, yo no puedo dedicarle tanto tiempo y es lógico, ¿no? Entonces aquí hay un riesgo y es que eh, la gente que termine capitalizando o que termine quedándose en el movimiento 15M sea la gente que no tiene nada más que hacer. Eh, yo creo que es importante que haya figuras mmm, que estén eso bien formadas, que sean capaces de, de dar unos argumentos absolutamente sólidos y de desmontar eh, al primero que se te ponga por delante. Pero para eso hace falta una organización. No puede ser todo espontáneo. Porque la gente, los días tienen 24 horas, la gente tiene sus vidas, tiene sus trabajos, estudian y demás, y no nada puede tener una dedicación exclusiva de 24 horas, ¿no? Entonces yo espero que realmente termine eh, formándose o dándole una entidad eh, con más peso eh, al 15m que, que pueda ser un interlocutor válido. Eh, a la hora de, de poder exigir, porque aquí se trata ya de exigir muchas veces al Parlamento, a los partidos políticos, determinadas cosas, ¿no? pero la ciudadanía puede exigir en la calle. Y bueno, y hemos visto que ha funcionado como palanca en algunas cosas. ¿no? Eh, y te estoy hablando, tampoco lo tengo excesivamente claro, ¿eh? o sea, yo tengo muchas dudas con, con todo esto, ¿no? pero creo que a lo mejor como una organización eh, de peso puede tener más valor como interlocutor, ¿no? a la hora de exigir determinadas cosas. ¿no? A todos nos da pavor. Yo me acuerdo cuando la ley SINDE, y tú lo sabes, eh, que un poco el lema era yo no represento a nadie, yo me represento a mí mismo. ¿Y eso en qué acabó al final? En la... Se, se terminó diluyendo de alguna forma, ¿no? terminó en no les votes y demás, pero la cosa se fue diluyendo. ¿Por qué? Porque nadie queremos erigirnos en, en representantes de nadie. Es que eso da mucho miedo. <laughs> es lógico. Pero hay veces que hay que tomar un poco la delantera y decir, oye, eh, aquí estamos, hay gente que lo apoya, sabemos que una exposición pública tiene sus riesgos, pues lo sabemos, pero yo creo que tiene que ir por ahí. Muy bien. Y perdona, pero se me ocurrió una cosa eh, mientras te escuchaba, que era, me gustaría preguntar cómo ha sido, eh, cómo habéis usado los canales de información del 15M, los oficiales, por decirlo así, ¿no? Hay una serie de webs, el tomalaplaza.net, donde se vuelven actas, hay unas comisiones. Información, unos tweets oficiales o algo así. Me gustaría saber a ti, como periodista, cómo ha sido la experiencia de, de contactar con ellos. Yo sé que ha habido algunos problemas de comunicación en general, pero me interesa más quizá la parte tecnológica. ¿no? El, el, ¿Os ha servido el uso tecnológico, el uso de las TIC que ha hecho el 15M para comunicar, para difundir? ¿A vosotros ha resultado de interés? ¿Os ha facilitado el trabajo? Hombre, claro, claro que nos lo ha facilitado. Lo que pasa es que ha sido todo tan espontáneo que ha ido construyéndose sobre la marcha. O sea, entonces, al principio que era cuando había una necesidad mayor de todo eso lógicamente todo eso no estaba o no estaba estructurado en la forma en la que lo está ahora al menos no entonces claro decías yo entraba en la página de toma la plaza que al principio era un poco caótica no eh, oye pero a ver ¿y, y hoy cuando hay asamblea no te ponías a buscar y o sea, es que no encontraban nada, era un desastre absoluto, ¿no? Luego poco a poco también fuimos proponiendo nosotros, ¿no? Oye, ¿por qué no subís las actas? Y así las podemos leer todos, todos los que no podemos estar en las asambleas, ¿no? Había muchas reticencias con eso al principio, ¿no? No, a ver lo que se ha dicho que venga a la asamblea, ¿no? Hombre, es que no tenemos todos toda la vida... Para estar viendo a las asambleas. O sea, es importante que todo el mundo tenga acceso a lo que se está diciendo. ¿no? Y nosotros eh, hemos hecho muchísimo uso de eso. Pero vamos, todo el tiempo. ha sido nuestra herramient Nuestras herramientas de comunicación ha sido esas. O sea, ha sido Twitter, las cuentas de Twitter, y ha sido la, la web, claro. O sea, donde nos hemos empollado pues, todo lo que había para poder irlo contando y sobre todo ir sabiendo eh, qué era lo que se iba a hacer. ¿no? Yo es que tengo la impresión, no tengo mucho en qué basarla. Pues no tengo otras experiencias, pero tengo la impresión que, que la gestión que ha hecho de esta información con los plazos que ha tomado, pero al fin y al cabo lo que existe ahora o lo que acaba existiendo, me parece una eficacia absolutamente impresionante. Yo pienso que tenía que haber gobiernos y grandes organizaciones que deberían de fijarse cómo en el 15M, con tan pocos medios y tal, han conseguido crear esas estructuras con ese tuit de acampada sol que siempre informa, que nunca opina, que no sé, bueno, una pues serie eso de cosas. Opina también, ¿eh? sí, a todos se nos escapan. No, pero yo personalmente <laughs> entiendo que la gestión de ese tuit ha sido capital. En el, sí. el, vamos yo personalmente para mí son de absoluta fiabilidad y eso es subir todas las actas esas convocatorias o sea, que no sé que si tú tienes que ir a la junta accionista de repsol y tal lo mismo no tienes tanta información no es la impresión que me da sí lo que pasa es que eh, también es cierto estoy de acuerdo contigo ¿eh? pero pero también es cierto que vivimos en el mundo de la sobreinformación o sea, y del exceso de información y estamos recibiendo información apuñados por todos lados no o sea, entonces Intentamos filtrarla, intentamos ver, pero claro, a mí a veces se me ha hecho un poco, probablemente por vaguería, por ¿eh? Eh, pero pero se me hacía. Yo, jolín, me iba guardando las actas. Bueno, esta me la tengo que leer, me la tengo que leer. Tal. Es que es imposible, o sea, es que no llegaba, ¿no? Y decía, por favor, ¿alguien me puede hacer un resumen así, en cuatro puntitos un poco? Ya sé que no es lo suyo, pero hombre, eh, yo qué sé, es que todo el mundo no tiene el tiempo tampoco para, para, para empaparse de esa forma de todo eso. ¿no? Entonces, a mí me ha parecido enormemente eficaz y efectivamente estoy de acuerdo contigo en que muchos gobiernos deberían tomar nota de, de cómo se ha hecho y sobre todo hacer un ejercicio de transparencia, que en algunos momentos también se echaba en falta dentro del 15M, ¿eh? pero, pero bueno, que finalmente eh, más o menos se ha conseguido. ¿no? Eh, esa transparencia es fundamental. En la sociedad en la que vivimos hoy en día, que muchas veces es más virtual digamos que, que real, que tampoco me gustan esos términos, ¿no? pero muchas veces está más en Internet que en, que en la calle física. ¿no? Eh, es fundamental esa transparencia ¿no? y tener acceso a toda la información que, que se está manejando, ¿no? pero también hay que hacérsela digerible a la gente, para eso estamos los medios de comunicación, lo intentamos, ¿no? pero claro, cuando las cosas, eh, lo hablábamos una vez eh, en una de esas charlas que tuvimos, ¿te acuerdas de varios periodistas de los que habíamos estado allí? ¿no? ¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué los medios ya no cubren el 15M? ¿Te acuerdas que surgió aquella, aquella conversación? ¿no? Claro, efectivamente, ¿cuándo cubres algo? Pues cuando pasa. Cuando es noticia, ¿no? Como meses y meses después se siguen publicando las actas y no sé qué, llega un momento en el que, que ya es inabarcable, ¿no? Ya es una pena, es una pena. Pero por eso hay que pinchar un poco y que ellos mismos intenten hacer las cosas más digeribles para que lleguen al mayor número de personas posible. Muy bien. También me acuerdo yo, y completo un poco quizá, la famosa portada del Washington Post. ¿no? Sí, yo me estaba Como acordando de eso. La primera sí. portada donde se ve lo que estaba pasando, que fue muy impresionante para un español ver tu plaza, lo que pasa en un periódico sí. de Estados Unidos. ¿no? Sí, yo no recuerdo ahora mismo, o sea, me estaba acordando... O sea, iba a decir el Washington Post, ni siquiera recordaba si había sido portada o no, ¿no? Pero sí que recuerdo haber leído eh, algo que publicaron en los primeros días, tampoco te, te sabría decir ahora mismo si fue el día 16 o el 17 o cuándo fue, ¿no? Eh, que era una pieza en mi opinión absolutamente objetiva, ¿no? O sea, que estaba contando lo que había pasado, o sea, que había no sé cuántas miles de personas en la Puerta del Sol, en el sitio más emblemático de, de Madrid, cuando en la mayoría de medios, o sea, se le estaba dando una importancia eh, nimia. ¿Vale? Eh, sí que se han puesto en contacto con nosotros. Yo no recuerdo ahora mismo. Sí que sé, por ejemplo, de, de Brasil se puso en contacto conmigo, Bernardo Gutiérrez, que bueno, él ha sido corresponsal de la vanguardia, bueno, escribe colabora con National Geographic con un montón de, de medios. Y él hizo, él publicó eh, un análisis muy curioso de lo que estaba pasando en, en España cuando ya se empezó a extender a otros países europeos el, el movimiento eh, publicó un análisis en varios periódicos ale alemanes fue la misma pieza en distintos medios vale entonces publicó en varios medios latinoamericanos en alguno alemán y demás no y era una pieza eh, muy curiosa además ¿no? tal y como estaba explicado todo que fue uno de los pocos sitios en los que yo leí aparte de 20 minutos de dónde venía todo no o sea cómo se ponía en contexto con el movimiento no les votes o sea con el origen en la ley Sinde y demás no y, y Bernardo, pues sí que se puso en contacto conmigo para que yo le explicara un poco cómo habíamos vivido desde 20 minutos todo esto, cómo lo habíamos contado, él ya lo había seguido y lo, y lo conocía, ¿no? Y creo que alguien más se ha puesto en contacto con nosotros, pero la verdad es que ya no no me acuerdo, ¿no? Pero sí que era sorprendente esos primeros días. No fue solo el Washington Post, tuvo más medios. Yo no recuerdo ahora mismo cuáles eran. Eh, yo creo que, que incluso el New York Times me suena también que en esos primeros días hizo algo, ¿no? Y claro, veías un poco la importancia que le estaban dando ellos ¿no? y la escasa importancia que le estábamos dando nosotros, bueno, que le estaban dando algunos aquí, y no dejaba de, de ser chocante. ¿no? También hay otra lectura eh, que viene un poco después del movimiento Occupy Wall Street, que es como en Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, se está capitalizando todo y centrándolo en Estados Unidos, ¿no? eh, Habréis visto que después del 15O parecía que el 15O había nacido en la puerta de Wall Street, en Nueva York, ¿no? Y yo creo que ahí también es importante que el bueno, 15M reivindique eh, lo suyo, ¿no? Y, y deje claro que eso es así. Creo que fue el otro día, pro pública. Creo que fue Pública que precisamente hizo un artículo, una especie de claves del, del movimiento indignado y ahí sí que recordaba que el origen y la convocatoria del 15-O surgió aquí en España. Muy bien, y ya por último, si ¿sí hay algo que tú quieres añadir o algo que te parezca importante decir o pues feel free. Pues eh, yo creo que no ha pasado el suficiente tiempo, por lo menos para mí, eh, como para hacer un análisis en frío de, de todo lo que ha pasado. ¿no? Y, y yo siento que necesito más tiempo, ¿no? eh, que necesito que pase algo o que no pase nada, o que la cosa se termine diluyendo, o, o que no se diluya y ocurra algo, para poder hacer, hacer un análisis un poco más... Eh, redondo, digamos, o 360 grados, ¿no? Eh, a mí me sigue pareciendo espectacular eh, que la gente se hartara y lo dijera. Me parece lo más espectacular de todo el movimiento y lo más relevante eh, en una sociedad como la nuestra, que pensábamos eso, que, que, bueno, que nadie iba a decir nada nunca, ¿no? eh, Pero me parecería eh, muy triste eh, que la cosa terminara en nada, ¿no? O sea, yo creo que hay que canalizar, de alguna forma, eh, este enfado, este hartazgo, y, y que tiene que tener algún resultado palpable por algún lado, ¿no? Pero necesito más tiempo para, para verlo todo en su conjunto. Muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotros. Y también en otras acampadas, en otras ciudades, nos pasamos un tiempo hablando del famoso consenso de mínimos. ¿no? Entonces yo quería preguntarte que independientemente de que seas o no seas del 15M o simpatices, ¿no? ¿cuáles serían tus peticiones? ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría que cambiara en esta sociedad? Bueno, a mí me parece impresentable que la palabra de los políticos no tenga absolutamente ningún valor. Eso para empezar, ¿no? Y, y creo que es eh, absolutamente relevante que eso cambie y que cambie de forma inmediata. Eh, no puede ser que los ciudadanos votemos cada cuatro años y que lo que votemos no, tenga, no valga absolutamente para nada, porque luego llegue el gobierno que, que llegue, eh, va a hacer lo que quiera, estuviera o no en su programa electoral. Eh, eso me parece inconcebible. O sea, si hay un programa electoral y uno no lo va a cumplir tendrá que preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿no? Entonces, eh, sí que participo de alguna forma de, de una de las ideas que promovía el, y que promueve el 15M, que es de aumentar, bueno, crear una democracia participativa, no, no solo representativa. ¿no? Eh, luego está el tema de la ley electoral que a mí me parece fundamental también cambiarla, eh, dar más opciones, eh, abrirla a otros partidos políticos y que no se centre solo en el, en el bipartidismo que tenemos ahora mismo. ¿no? Y luego hay otro asunto que me parece muy relevante también y, y que además cada vez va peor y desde el 15M ha empeorado, que es la separación de, de poderes. Eh, a convocar las manifestaciones y eso nos fue llevando... A, al 15M, a la convocatoria del 15M, a la creación de democracia real ya y demás. ¿no? El propio día 15M, bueno, nosotros llevábamos una semana, toda la semana anterior, en meteo.es, hablando ya del 15M, de la convocatoria, eh, recordando un poco de dónde venía todo esto, ¿no? intentando poner en contexto eh, cuál había sido el origen de la convocatoria de la manifestación y puesto que no sabíamos muy bien... Eh, bueno no sabíamos si iba a ser una manifestación más o no eh, en este caso decidí ir yo yo iba a ir a título personal eh, pero preferí no involucrar a nadie en la redacción y decir bueno yo voy y si pasa algo pues lo lo contamos yo os lo cuento y ya está no y bueno, pues para mi sorpresa, la verdad, porque yo no esperaba que, que fuera tan multitudinaria como, como realmente fue. Y yo de hecho eh, pas había pasado el día en el retiro y me planté allí con mis dos hijos pequeños eh, y, y bueno, casi los dejo solos allí para hacer fotos y demás porque me pareció impresionante, ¿no? Pues ahí vi que, que la cosa tenía una magnitud eh, mayor de lo que nosotros habíamos esperado, ¿no? Y fue cuando lo hablé con Arsenio, eh, le di un poco cuenta de lo que yo estaba viendo y de lo que estaba viviendo y, y decidimos apostar un poco a lo grande tanto en 20 minutos como en 20 minutos.es por por por, aquella, por aquel hecho vamos por, por la manifestación después entraremos en detalle con temas de prensa para seguir con la parte general eh, en Acampada Sol en caso yo no sé si tú de cierta forma sientes que perteneces o no al 15m o tienes cierta simpatía pero a mí me gustaría preguntarte cómo llegaste al 15m y te voy a contar mi caso para ejemplificar no en mi caso fue, yo tenía cierto interés por la propiedad intelectual, empezó el tema de la ley Sinde, yo participé activamente, o sea, activismo anti-ley Sinde, después salió No les botes que me interesó como movimiento, de ahí llega Democracia Real ya, aparecí por la mani de Juntos sin Futuro y después el 15 me aparecí y me encontré con la acampada. Uh -huh. En tu caso, ¿cómo llegaste ahí? ¿O fue simplemente una cuestión profesional que cierto día estabas convocada? ¿O cómo... Pues fue muy similar a, a lo que me estás contando tú, de tu propia experiencia. Eh, yo fui una de las, redactores, de las redactoras del manifiesto contra la ley Sinde. Estuve en la famosa reunión aquella con la ministra en el Ministerio de Cultura, estuve en las reuniones en muchas de ellas, no en todas, que se mantuvieron con distintos políticos en las que bueno, varias de las personas que, que hicimos ese manifiesto intentamos explicar qué era Internet y por qué la ley Sinde eh, no podía tener salida. <coughs> Y, y bueno, pues es básicamente lo que has contado tú. ¿no? A partir de ahí eh, surgió el movimiento No les botes. Yo lo seguí desde fuera, pero lo seguí con, con bastante atención. Y, y digamos que luego se produjo una mezcla entre lo profesional y lo, y lo personal. ¿no? Eh, la situación de hartazgo que se ha manifestado en un colectivo bastante grande eh, a título personal yo la llevaba padeciendo ya desde hacía mucho tiempo no ni, ni estoy muy de acuerdo en cómo se ha estado gestionando la crisis ni, ni participo de la actitud de muchos de nuestros políticos y ahora te estoy hablando más a título personal no como no como directora de, de 20 minutos punto es y, y bueno todo esto pues me hizo empezar a seguir a, a, a determinadas eh, be, intelectuales eh, filósofos y demás o a seguirlos más o con más intensidad no a SISEC, sobre todo, ¿no? eh, a Krugman, en fin, bueno, los que ya todos conocemos. ¿no? Y, y entonces eh, ahí empezó a mezclarse un poco lo personal con lo profesional. ¿no? Cuando empezaron a convocarse las manifestaciones de Juventud Sin Futuro, eh, a mí me pareció. Pues de alguna forma un halo de esperanza, ¿no? Porque siempre se había hablado de que la sociedad española estaba adormecida, ¿no? De que los jóvenes, la generación, la famosa generación Mini, eh, que es un espanto, ¿no? Llamar así a una generación eh, estaba dormida, ¿no? No, no había nada que los moviera a hacer absolutamente nada, y de repente empiezan a surgir el movimiento eh, Juventud sin Futuro. Yo recuerdo que en la redacción dije, por favor, vamos a seguir esto al milímetro. Eh, vamos a ver a dónde llega, ¿no? No sabíamos realmente si iba a tener un desarrollo o no, pero sí que me parecía muy relevante eh, estar desde el principio, si es que había un despertar real de, de los universitarios, de la gente más joven, eh, como medio me parecía fundamental estar allí y contarlo, ¿no? Entonces lo seguimos muy desde desde el principio, desde que empezaron a Vale, Virginia, pues lo primero sería si nos puede hacer una pequeña presentación, nos cuenta brevemente quién eres. Bueno, pues yo soy Virginia Pérez Alonso, soy la directora adjunta de 20minutos.es, soy periodista y, y trabajo como periodista desde hace muchos años, desde el año 93 más o menos. Muy bien. La primera pregunta es como la pregunta. ¿Qué es lo que es el llamado Movimiento 15M? Bueno, pues el Movimiento 15M definirlo así por las bravas es eh, un poco complicado, ¿no? Pero yo diría que es el, el hartazgo de, de buena parte de la sociedad. ¿no? En buena parte provocado por, por la crisis, pero no solo por la crisis, eh, sino más bien por, por la actitud de, de los políticos, de nuestros políticos, de cómo están gestionando lo que nos afecta a todos. Y ha sido el, el basta de, de buena parte de la gente, ¿no? de los ciudadanos. Muy bien. Um, te voy a hacer una pregunta un poco extraña. Es, um,